Un hombre de 53 años ha sido trasladado al hospital tras sufrir heridas por arma blanca a causa de una agresión en vía pública en Villarrobledo. El aviso tuvo lugar el domingo en la carretera del Provencio frente a la hidroeléctrica. Una ambulancia de soporte vital básico trasladó al herido hasta el hospital del municipio, además de intervenir la Guardia Civil, policía local y un médico de urgencias. El Consejo de Gobierno Regional aprueba este martes el techo de gasto de la comunidad para el presupuesto de 2024, con un incremento del 5,4% respecto al ejercicio anterior, y las cuentas regionales se presentarán con un 0% de déficit con objetivo. Este trámite, dice García Page, se hará blindando la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y todas las inversiones previstas. La Diputación Provincial de Albacete ha invertido casi 300.000 euros en tan solo dos ejercicios en Hoya Gonzalo. Ahora mismo se están ejecutando trabajos de mejora que se están acometiendo en la calle Gaona y Larga dentro de la línea de mejoras en municipios con menos de 20.000 habitantes gracias al programa DipuAlba Responde Inversiones. La Diputación ha concedido además 5.000 euros a este municipio para acondicionar el patio de colegio gracias al programa DipuAlba Emergencias. La concejala de Asuntos Europeos de Albacete, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha puesto en valor la importancia de que el ayuntamiento participe por primera vez en Urbact University 2023, que se celebra en Suecia. Urbact University 2023 tiene como objetivo formar a los cerca de 500 profesionales europeos participantes de las 256 ciudades socias de las redes de planificación de acción Weldy. El 50% de ellas son nuevas como Albacete, que representan a 30 países de Europa.